Día, ¿cómo te va? Hola, un gusto saludar, servicio como siempre. Bueno, ahí viste que hoy todo es muy interactivo, así que Walter, que está compartiendo este tramo de la mañana conmigo, en realidad lo comparte hace 25 años, si mal no me equivoco, si mal no lo reseño, me acaba de decir, en tribuna de periodistas hay una excelente posición de Cristian Sanz sobre el caso de Lucía Pérez. Y dije, bueno, al solo efecto de no sentirme tan solo mediáticamente hablando de esto, vamos a hablar con Cristian y vamos a compartir. Porque veo que como has hecho siempre a lo largo de toda tu carrera profesional, estás interactuando desde los hechos y no desde la algarada fantasiosa que se ha transformado el periodismo en buena medida hoy por hoy, ¿no? Sí, la verdad que eso es lo que uno intenta y siempre siendo las fuentes, digamos, más objetivas posibles, es decir, los fallos judiciales, hablar con los peritos. Es decir, en este caso en particular, yo conozco uno de los peritos, entonces tuve la posibilidad, digamos, no es que a mí me interesó el tema en particular, sino que este perito en particular me llamó y me contó algunas cosas vinculadas al expediente. Lo miré medio de costado. Y después cuando empecé a leer el fallo, bueno, me quedé sorprendido. ¿Qué te voy a decir a vos? Sí. Sé que has hecho un seguimiento bueno, vos estás en Mar del Plata, conoces bien el caso más que nadie, sos periodista de investigación. Pero bueno, es una situación, la verdad, complicada porque es difícil de plantear sin quedar en una posición incómoda, ¿no? Sí, vos sabés que hago una muy pequeña interrupción a esto, porque la verdad que siempre digo que la entrevista es para escuchar al entrevistado y en este caso mucho más a un colega que tiene el respaldo que tenés vos en tus acciones, en la actividad. Por cierto, sí, yo sigo esto casi desde la hora cero, 48 horas después de que ocurrió el evento triste de la muerte de esta criatura de 6 años, el núcleo de la información que quedó volcado en la sentencia, estaba en mi conocimiento y lo comencé a expresar. También debo decirte que ayer, hablando con la doctora Liliana Pérez, que es amiga de la familia y una penalista respetadísima en Mar del Plata, decíamos que a lo mejor llegó el momento de terminar con el pudor que he tenido yo, que tuvo la defensa de los encartados, que fue llevada adelante extraordinariamente por la defensora oficial Laura Solari y por el propio tribunal. Porque los WhatsApp de Lucía y un evento que apareció en el juicio que nadie quiere citar, que es que la cría esta 2 años antes había tenido un aborto, terminarían con todo el predicamento, pero hay que tener el coraje cívico de exponer todo esto a la luz en medio de una manejada política que ayer quedó claro que es política, que está buscando otra cosa, ¿no? Es casi como que están queriendo inventar otro tema Maldonado desde otra vertiente. Sí, a ver, es complicado. A ver, ahí aparece la figura de la fiscal, no hace falta que te lo mencione, es María Isabel Sánchez, que inventó toda esta trama del empalamiento y demás, y eso, digamos, es lo que complicó toda la situación. Porque, a ver, dejó de lado lo importante que es la muerte de esta chica. Sí, claro. Alimentar todo el tema del abuso y todo lo demás, digamos. Se tergiversó todo, porque fíjate que incluso ayer hubo una marcha, que está perfecto porque está pasando estas cosas, digamos, están matando mujeres, pero digamos, la consigna estaba mal porque está basada sobre un supuesto que no sucedió. Yo lo que cuento justamente en mi nota es eso, digamos, todos los peritos, incluso los peritos de la familia, coincidieron en que Sí, eso no sí. sucedió nunca. Son 6 peritos, son intachables, digamos. Es decir, vos podés cuestionar el fallo, vos podés putear a los jueces, lo que quieras, pero los peritos son intachables. Son peritos de científica de Mar del Plata, son peritos de La Plata. Es decir, gente, digamos, que ha llegado a esa conclusión de manera científica. Porque aparte, no es muy complicado demostrar lo que quería presuponer la fiscal. Es decir, si hay un empalamiento, si hay un desgarramiento de los órganos internos y demás, como dijo ella, eso hubiera saltado rápidamente en la autopsia, que es lo que no sucedió, es decir, no sucedió, y digamos, los medios, y me consta porque ayer cuando hice mi nota, me llamaron muchos colegas de muchos grandes medios y me decían, ahora te van a matar, digamos, yo tenía la misma información, pero no me animaba a publicarla, entonces bueno, hay que jugársela. Y si vos mirás mi timeline de Twitter, que te recomiendo a vos y a los oyentes, vas a ver que se da una cosa muy interesante desde el momento que yo publico la nota.
empieza a ser atacado por un pequeño grupo. La mayoría, por suerte, digamos, me dijo, bueno, sí, al fin alguien se anima a decirlo, digamos, para terminar con esta mentira. Me atacaron un grupo de mujeres, a las cuales yo les digo, bueno, ¿ustedes leyeron el fallo? No, me lo confieso. Bueno, léanlo porque yo lo publiqué y aparte lo leí. Y fíjate, y yo te invito realmente a que lo veas, vas a ver cómo casi todas, salvo dos, casi todas empiezan a decirme después, pucha, y yo me tragué la Y mentira, y claro, yo bueno. salí a marchar, y yo, ¿entendés? Bueno, esto me pasa a mí con la gente que va siguiendo lo que nosotros publicamos, pero además te cuento una cosa, el día que se lee la sentencia, alguna gente, que uno nos tenemos en Twitter unos con otros, por ejemplo, me dan un nombre, Martín Candalaf, de Clarín, no está en cualquier lugar. Comienza Exactamente. a tuitear con sentido, con este sentido discursivo. Entonces yo entro, voy por privado, le digo, mirá, discúlpame, esto no es así, le paso los links de los artículos que fui publicando, le digo, tomá la posición que quieras, pero tratá de que se ajuste a los hechos, estás en un medio de comunicación. Digo, una cosa es que vos no tengas el coraje periodístico, cívico, de ir con los hechos. La otra cosa es que te pliegues a la propaganda. Ahí la gama de grises se pone fea, la verdad, Cristian, en este momento. Y sí, la verdad que sí. Porque una cosa es la verdad científica y otra cosa, digamos, es la militancia o las Y pretensiones o lo claro. que uno quiere. Y insisto en un punto que es muy importante, ¿no? Acá lo importante es la muerte de la chica. Y lamentablemente, por culpa de la irresponsabilidad de una fiscal, mirá lo que estamos hablando. Es decir, es grave, es grave. Sí. Y después, si querés, discutimos, los flacos están presos, en vez de 8 años le tenés que haber dado 50, si querés, es decir, yo no voy a defender a los tipos, pues son impresentables. Pero digamos, acá, digamos, el punto es este patrón que yo veo cada tanto que ocurre en la Argentina. Es decir, Sí. lo veo también en el caso Trimarco y en tantos otros Claro. casos. Es decir, en casos en los cuales cualquiera puede ser condenado por cualquier cosa, cualquiera puede ser señalado por cualquier cosa, y digamos, la pretensión de que esa persona sea culpable es más fuerte que la verdad científica y me duele. Y te puedo dar otro ejemplo más. Hace poco antes de que empiece el G20, detuvieron a dos hermanos de apellido Sí. Salomón en Floresta, en Buenos Aires, en la Capital Federal. Yo conozco a la familia y enseguida hice una nota diciendo que los tipos los vinculaban al Hezbollah, con Sí, el sí. terrorismo. Y esa nota diciendo, no, nada que ver, la gente que está diciendo eso no los conoce estos tipos. Es más, salieron los mismos vecinos. Sí. Salieron a apoyarlos y demás. Bueno, ayer les dictaron falta de mérito. No lo vas a ver en casi ningún medio, No, ¿entendés? tal cual. Entonces, la condena social a veces es peligrosa, es fuerte. A mí me asusta, es decir, cuando yo en general me meto en estos temas, lo hago más por un interés personal y por un temor personal que otra cosa. A mí me aterra, te digo sinceramente, pues Bueno, significa que nos pueden nunca, inventar cualquier cosa y vamos presos, ¿entendés? nunca habíamos hablado de esto ni en estos términos, ni en privado ni en público, pero voy a decir esto. A mí a veces me preguntan, me dicen, no, usted, digo, mire, yo la verdad que actúo en defensa propia. Claro, exacto. Yo actúo en defensa propia, porque digo, por más que la visión que la gente tiene de la Inquisición, es solo una visión así de tipo, de la tortura y demás, la Inquisición en su digesto lo que tenía previsto era la defensa del acusado. Fue de avanzada en su época. Aquí hay una Inquisición articulada política, mediáticamente. A ver, ¿quién pidió de todos los colegas nuestros que se sacaron fotos en las redacciones diciendo dónde está Santiago? Disculpa. Ninguno, cero. Cero. Sí, no, el caso Maldonado en particular es Ahí trágico, es va, trágico. ahí Y se va. han dicho las cosas más sorprendentes que uno pudo haber escuchado en su vida. Es decir, y con todo lo que sigue descubriéndose, digamos, con todos los peritajes científicos, se insisten en las cosas que se siguen insistiendo. Me sorprende, la verdad. Y es cierto lo que decía, es decir, los colegas, nada, cero. Si No, nadie sale a cero, pedir disculpas de cero. nada, Todos como miran ha para pasado otro siempre en lado. Argentina. Bueno, ahora yo le voy a pedir Entonces, solo por estas cosas que compartimos, le voy a pedir a Rodrigo que te pase los links de todo lo que fuimos publicando. Supongo que dentro del enorme backup que vos ya tenés, más que teniendo acceso directo a un perito, pero voy a repetir en público algo que nunca se publicó, lo dije mucho más temprano. En el trámite de juicio, oral y público, en donde, por ejemplo, el corresponsal de Clarín en Mar del Plata no concurrió un solo día, digo, entre otras sí. cosas, se presentó un expediente que reveló que Lucía, a los 14 años, había tenido un aborto. Es terrible ese dato. Y no, nadie se anima a publicarlo. No, ahí está, bueno. Yo la verdad que he puesto un marco de pudor, porque además, vos, si imaginate todo lo que te pasó por las redes, yo termino acá y salgo y camino por Mar del Plata, ¿eh?
Digo, bueno, no, no, ya llega un punto, ya a mí las crónicas que vi de lo de ayer ya me brotan mal, la verdad que ya me brotan mal, porque no solo se trata de los que actúan, se trata de los que reflejan lo que ocurre. Entonces, si querés dedicarte a la literatura, bueno, ponete a escribir un libro, no hagas crónica periodística, la crónica periodística no es literatura, es crónica. Como Igual siempre, te digo, sí, decime, por favor. así como te dije antes, mira el timeline de mi Twitter, te vas a sorprender porque en algunos tweets yo justamente destaco tu trabajo en este caso en particular. Has hecho un trabajo muy bueno y lo elogio en los tweets. Lo que no hice bien a lo mejor es no arrobarte digamos, con tu cuenta de Ah, Twitter, pero le respondo a varios usuarios y les digo que la mejor investigación ha sido la tuya. bueno, con la idoneidad y generosidad de siempre, te mando un abrazo. Vos seguís en Mendoza, ¿no? Sigo en Mendoza, sí. Seguís en Espero Mendoza. el año que viene no estar en Mendoza, No, pero bueno, por ahora sigo acá. no, está bien, está bien. Bueno, un lugar de avanzada, Uber es legal ahí. Sí, totalmente. Pero eso lo hablamos cuando quieras porque no funciona, no ha funcionado. Lo han Bueno. legalizado Uber y no funciona. Lo hablamos otro día. Te mando un abrazo enorme y gracias por el tiempo. Dale, a vos, como Chao, siempre, chao. José Hasta Luis. luego. Bueno, quien escucharon es a Cristian Sanz.